ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. לפרשת אמור, está hablando de los Kohanim. ¿Quiénes son Kohanim? Hay cosas que están en la perashá que hasta hoy en día tienen que cuidar. Hay otras cosas que hay que esperar que venga Betamigdash. Beamartá lehem, nenefesh lo itama beamá. Como todos sabemos, el Kohen no se puede impurificar, no se puede acercar a una persona parecida, salvo que sean los parientes. Después la perashá habla. Estamos haciendo un pequeño raconto de todo lo que habla la perashá para poder llegar al final de la perashá, que es ahí donde lo que me interesa que hablemos. También habla del Kohen Gadol, que no es lo mismo que el Kohen común, con quién se puede casar, con quién no se puede casar, que eso también hoy en día el Kohen tiene que saberlo. Y después también habla de cómo era físicamente el Kohen, si tenía algunos problemas físicos específicos que están hablando, hay problemas físicos específicos que está hablando acá en la perashá, que el Kohen no podía trabajar en el Betamigdash. Vaitaber Hashem Moshe Lemor. Sabe el Bene Israel, Beikhu Eleja, Shemen Zayt Zah, Katil Lamaor. Dice la Torah, decirle al pueblo de Israel una mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah? Que hay que fabricar aceite puro para que sirva para encender la menorá todos los días. A la menorá te ora y aroje tanerón, difne ayuntamil. Aarón a Cohen encendía la menorá todos los días delante del Kodesh HaKodashim, en el lugar donde corresponde. Esta es la mitzvah de aceite de oliva puro. Sigue enseguida la perashá, pasuk he, ve la casta solet, ve afita otá, yeté mesen halot. Vas a tomar harina de solet, una harina muy buena, y vas a fabricar 12 panes. Otra mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah de los 12 panes? Besantá otam, yetaim, marajot, yesha, marajet. Ala Shulchan HaTaor lifnei Hashem. En el Mishkan y luego en el Bet HaMikdash. Había una mesa que tenía dos filas de 6 estantes. Ese era el Shulchan. No era un Shulchan así, una mesa como esto, sino 6 estantes y 6 estantes. ¿Sí? 6 de cada lado. Esa es la mitzvah de Lehem HaPanim. El pan que tenía dos caras. No importa, ahora vamos a explicar cómo hacía el Kohen para fabricar un pan que de los dos lados era igual. Pero bueno, había un molde, había una forma, había una receta específica. Acá la Torah dice qué clase de harina tenía que usar. Beyoma Shabbat, Beyoma Shabbat y Argenu Lifnei Hashem Tamid. El pan se ponía un viernes, Beyoma Shabbat, y se sacaba al otro viernes. Si el viernes era alguna fiesta, si caía pesa, si caía, entonces lo pasaban para el domingo. Quiere decir que el pan que el Kohen ponía caliente, recién sacado del horno, en esta mesa que estamos explicando, lo ponía un viernes, lo sacaba el otro viernes, quiere decir que el pan estuvo una semana. Si era una fiesta o algo, viernes, sábado, no se podía cambiar, podía ser que quedaba 8 días o que quedó 9 días. ¿Ok? Muy importante acordarse de esto para lo que sigue después. Y este pan que hacían, cuando lo sacaban por el nuevo, se lo comían los Kohanim. No era un corbán. Los Kohanim comían de este pan. Kikodesh Kadashim Hulom Eishe Hashem. Esta es una de las cosas que se llamaron Kodesh Kadashim para el Kohen. Esto es santo, tiene la santidad que solamente el Kohen podía comer de estos panes. La primera pregunta que nos surge acá es, que la hacen los Mefarshim, Roquea y otros, es, veniste hablando de las fiestas, Shabbat, después Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashaná, Kippur, después Sukkot y después Shemini Atzeret. Y ahora dijo enseguida la mitzvah del aceite para prender la menorá. Y después la mitzvah del Lehem HaPanim, del pan. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto? La mitzvah del aceite, ya la dijo la Torah, Be'alotejá, Tanerot, hay para allá también. En la operación de Neshemot también habló la Torah ahí de cómo se fabricaba el aceite. Be'juel Lehem HaShemen Zayt Zah, Katil Lamaor.
¿Por qué ahora repitió esta misma? ¿Y por qué agregó después la de los lechem apanim, los panes que se ponían para el Cohen, que el Cohen comía? Estas son mitzvot que van dentro de lo que era el Mishkan. Cuando hablaste del Mishkan, para allá Pikudé, para allá Tesabé, para allá Terumá, ahí ya hablaste de esto, ya está. En todo caso lo quería repetir, en ese momento, ¿qué tiene que relación acá? Roquea dice algo muy interesante, y lo acá en algunos Jumashim está, hay un perush que se llama Musaf Rashi, que también está acá, algo parecido. Él dice, hay dos fiestas que no son de la Torah. ¿Cuáles son? Purim y Hanukkah. Hanukkah y Purim. Acá está señalado eso. Remes de Hanukkah. Después de Shemini Atzeret, la Torah habló del aceite, de la menorá. Esto recuerda Remes. Remes de que va a existir Hanukkah. Sigue de la fiesta. Lechem Apanim, el pan, dice otro mefarshim, se refiere a Purim. ¿Por qué a Purim? Porque en Purim hay que comer, hay que hacer seudá. Hay que mandarse comida entre los amigos. Entonces el primer perush que tenemos acá interesante es este. ¿Cuál es la seguidilla de las cosas que están en la perashá? Tiene que ver con Hanukkah y Purim, remes de Hanukkah y Purim. Esta perashá es la segunda perashá de la Torah en cantidad de mitzvot. La semana pasada yo dije que la perashá Kedoshim era muy importante. ¿Sí? Lo estudiamos de Rashi. Pero ¿por qué era la más importante, dijo Rashi? No por la cantidad de mitzvot, sino porque las bases del judaísmo están en Perashat Kedoshim. Pero no por la cantidad de mitzvot que hay, sino por las cuestiones que se hablan ahí. Perashat Temor es la segunda perashá en cantidad de mitzvot. La perashá que más mitzvot tiene es Perashat Kitesé, según la mayoría de los parshim tiene 74 mitzvot. Perashat Emor tiene 63. Hay 63 mitzvot acá en esta perashá. Después de que la Torá habló del lechem apanim, del pan, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, como dijimos antes, aparece acá un hecho que ocurrió en el desierto. La Torá cuenta una anécdota de algo que ocurrió en el desierto. Salió una persona que era de madre israelí, Behu Benish Misri, pero era de padre Misri, egipcio. Betoch Ben Israel, de adentro del pueblo de Israel. Bainasuma Mahané, se pelearon en el campamento. Ben a Israelit, el hijo de esta mujer israelit. Beish Israelí, con uno que era de madre y padre israelí. Sí, se lo trae. Baikob ben Aisha Israelit et Hashem Baikalel. Nombró el nombre de Hashem en toda su dimensión, digámoslo, ¿no? Semánticamente bien, todo como nosotros tenemos prohibido dar el nombre de Hashem. Nom Baikob ben Aisha Israelit et Hashem. Señaló el nombre de Hashem, lo nombró con todas sus letras, digámoslo así. Baikalel, y lo maldijo. Maldijo el nombre de Hashem. Maldito Hashem, pero lo dijo, no dijo Hashem, dijo el nombre. Vaya vivo todo el Moshe. Enseguida, cuando hizo esto, la gente lo llevaron a Moshe. Moshe, este hombre, dijo el nombre de Hashem y maldijo a Hashem. Supuestamente está mal. Beshemimo Shelomit Bat Dibri Le Matedan. Y el nombre de la madre de este, que estamos diciendo que hay uno que era la madre, era israelí, pero el padre no. La madre era Shelomit Bat Dibri Le Matedan. Así se llamaba la madre, Shelomit Bat Dibri Le Matedan. Bayanihu Bamishmar. Lo dejaron en la cárcel, digámoslo así. Lo dejaron en un costado como encerrado. Lifroshlae Mapi Hashem. Para preguntarle a Hashem. Este es uno de los cinco lugares, así explican los parshim. Uno de los cinco lugares donde vemos que Moshe no sabía cuál era la halajá, cuál era la halajá. No sabía cuál era la halajá de Mekoshesh Etzim, de aquel que la perashá dijo después, mucho más adelante, que encontraron a uno
en el medio del desierto que estaba, según una aplicación, no importa, haciendo leña en Shabbat. No se puede. Sabían que estaba mal, sabía que hay a mitad, tiene pena de muerte que profanó Shabbat, pero no sabían cómo, cuál. Nosotros sabemos que hay arbamito. Pero Moshe tampoco sabía. Ahí también dijo la Torah, lo dejaron encerrado. Tampoco supo Moshe cómo era lo de las Benot Zelofehad, la perashá de las hijas de Zelofehad. Si murió el padre, tenía solamente hijas y ahora no hay hijo, entonces ahora quién se lleva la herencia. De acuerdo a la Torah, lleva la herencia el hijo. No tiene hijos varones, ahora qué hacemos. No sabía, preguntó, le contestaron. Tampoco sabía Moshe lo de Pinhas. Pinhas mató a Zimri ben Salú y estaba Moshe ahí presente. Moshe no dijo, no, no, se ve que no sabía. Canaín, Poquimbo. Dice el Gaón, hay cinco lugares en la Torá que Moshe Rabenu no supo en el momento, en el instante, cómo era que había que definirlo. Este es uno de ellos, lo dice la Torá. Lifrosh Laem al pi Hashem. Lo dejaron encerrado, vamos a preguntar a Hashem qué hacemos con este hombre, que es un maleducado. Está dando el nombre de Hashem y está maldiciendo el nombre de Hashem. Después la Torá contestó, Osetam Kalele, Mejusam Mahale, había que hacerle Sequilá, no importa ahora. Esta perashá pequeña, este pequeño relato, tiene muchas preguntas que debemos hacernos. Vayetzé Benishá Israelit. Salió alguien que era de madre israelí. ¿De dónde salió? Salió. ¿De dónde salió? Primero. Beú Benish Misri. Y el padre era Misri. ¿Y quién era el padre? No sabemos. El padre era un egipcio. ¿Por qué no dice cómo se llamaba la madre, la señora esta? No dice, no la nombró. Dijo, el hijo de la mujer israelí. Vainasuba Mahané, se pelearon entre este hijo de mujer israelí, otra vez dice hijo de mujer israelí sin decir el nombre de quién era la madre. Beisha israelí, y un hombre israelí, uno de ahí de Mahané. ¿Por qué no dice quién es? ¿Y por qué se pelearon? Tampoco está escrito. Se pelearon. ¿Por qué se pelearon? No dice. Vaikob ben Aisha Israelit et Hashem, Vaikalel. Maldijo el nombre de Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué agarró una cosa tan extrema? Si se están peleando entre ellos, en todo caso, que se peguen entre ellos. ¿Por qué ahora de repente insultó a Hashem? Dijo el nombre de Hashem, como dice el nombre de Farshim, escuchó el nombre de Hashem en el monte Sinai. Esto ya lo sabía. Sabía cuál era el nombre de Hashem específico. Lo nombró y lo maldijo. Pero ¿por qué te la agarraste con Hashem? Porque no, si se están peleando con este hombre. ¿Sobre qué peleaban? Tampoco sabemos. Y de repente la Torah dice, Beyemimo, Shelomil Batibri le Matedán. El nombre de la madre es Shelomil Batibri. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tres veces nombró al hombre diciendo el hijo de la madre judía. ¿Y por qué no dijiste quién era? Después al final sí dijo. Y se llama así. Rashi trae el Midrash. Tres opiniones. Rimilevi Omer. Meolamó Yatzá, salió de su mundo. ¿Cuál era el mundo de él? ¿Cuál era el mundo que entró? ¿De dónde salió y a dónde vino? ¿Qué quiere decir salió de su mundo? Podemos explicar, una aplicación simple es que al profanar el nombre de Hashem, perdió su mundo en el Olam Habá. Quizás esto es lo que está queriendo decir el Midrash. Porque cometió. Pero bueno, no de explicar así. Pero dice, Meolamó Yatzá, salió de su mundo. Rabbi Berejía Omer, segunda opinión. Escuchen bien, porque ya dijimos antes, estudiamos la perashá, el pedacito que vino antes, ¿sí? Para lo que dice Rashi ahora. Mi perashá shelemala yatzá. De la perashá de arriba salió. ¿Cuál es la perashá de arriba? El último tema que la Torah habló antes de que habló de que se pelearon estos dos. ¿De qué habló? Del lehem apanim, del pan que se ponía y que duraba 7, 8 días o 9 días, de acuerdo a cómo era el calendario, y los coanim sacaban y lo comían. Dijo la Gemara. El pan entraba caliente y cuando los coaninos iban a buscar una semana después, estaba caliente otra vez. No solo que estaba caliente, sino que algunos farshim dicen que salía humo para que la gente que estaba alrededor vean que todavía estaba caliente. ¿Y qué tiene que ver esa perashá con esta? Con que el hombre profanó el nombre de Hashem. Ligleg beamar. Se empezó a reír. Vino Moshe y dijo, señores, hay que fabricar 12 panes, hay que ponerlo, doble el viernes, el viernes que viene lo vamos a sacar. Se empezó a reír. Empezó a decir, Beyoma Shabbat y Argenu, cada Shabbat lo vas a sacar,
Derech amele lehol pat hamá behol yom. El rey come pan caliente todos los días. O shema patzonen shetishamim. O al rey le servís pan frío que ya hace 9 días que lo fabricaste. ¿Qué es esto? Que fabricando el pan y dentro de 8 días lo sacás. Se rió de esta mitzvah. Se rió de esta mitzvah. Entonces dio el nombre de Hashem. ¿Y quién dijo que hay que hacer esto? Y no, Moshe dijo el nombre de Hashem. Ah, Hashem. Y tampoco entendimos bien qué pasó. ¿Por qué se le agarró con el pan? Aparte, recién acabo de decir. El Amara dijo, así está Midrash, que el pan después, cuando los cuarín lo iban a sacar, salía humo. ¿De qué estás hablando, babada? ¿Qué estás hablando? Si el pan sacaba humo, ¿qué decir que el pan estaba frío? Umatnita Amra. Rashi dice, tercera aplicación. Mi bet dinosh el Moshe y atzame juyab. Dice Rashi, pasó otra cosa acá. Ni por una cosa ni por la otra. Fue al Bedín de Moshe. Tenía un problema. Un problema con este que se estaba peleando. Ahora vamos a entender por qué se estaba peleando. Dice Rashi. Fue al Bedín de Moshe y le dijeron, usted es culpable. Entonces se enojó. Se enojó y maldijo el nombre de Hashem. ¿Por qué? ¿Cuál es la pelea? Balita aolobetoch mahane Dan. La Torah dijo que la madre era de la tribu de Dan, pero el padre era Misri. Ahora, ¿dónde vivo? Hay 12 tribus en el pueblo de Israel. No hay una que se llame Misri. Entonces, hay 12 tribus. Rubén, Simón, Levi. ¿A dónde me ubico? Él dijo, mi mamá de Dan, mi papá no. Mi papá no de nada. Mi mamá es de la tribu de Dan. Me voy, agarro la carpa. ¿Dónde es la tribu de Dan? Acá. Muy bien. La carpa acá, yo me planto acá, la tribu de Dan. Ambrulo, Mati, Ujale, Can. Vino lo de Dan. ¿Qué hace acá? Mi mamá, amarla de mi bené Danani, le dijeron, yo soy descendiente de la tribu de Dan. Ambrulo Ishal Diglo Beotot de Betabotam. Le dijeron, no, señor, estás equivocado. La tribu se divide de acuerdo a donde nació el padre. ¿Dónde nació? ¿Quién es tu papá? No, mi papá, Misri. Bueno, entonces acá no tenés lo que hacer. Fue al Bedín de Nihnas, le vendino a Moshe, fue a quejarse con Moshe. Fue al Bedín de Moshe, señor, yo estoy viviendo acá, me echaron. Le dijo, Moshe, no, tiene razón. Bueno, soy de acá. Vos tenés que vivir a otro lado. ¿A dónde? A donde viven, a donde vivían los Gerim, afuera de Mahané. Había otro grupo de gente que no era ni de uno ni de otro. Ninguna tribu vivían aparte, había otro grupo. Se enojó. Amad Bekitef. Se paró, insultó a nombre de Hashem. Tres motivos trae Rashi acá. Pregunta Rashi, segundo Rashi. Ben Ish Mitzri. El hijo, el padre era, este era hijo de un hombre Mitzri. ¿Qué es eso que un hombre dijo de un hombre Mitzri? ¿A dónde vimos en la Torah que hubo alguna vez un Ish Mitzri? Cuando Moshe mató a uno. Hua Mitzri Shalagó Moshe. Dice Rashi, este era el Mitzri que Moshe mató. Él era padre, hijo del Mitzri que Moshe mató. Entonces ahora, según por lo que dice Rashi, tenemos que ir para atrás. Entonces volvamos a Perashat Shemot. Moshe Rabenu creció en el palacio. Ya tenía 20 años según alguna de Parshim, 18, por ahí. Se enteró que era yudí, que esto, que lo otro, todo bárbaro. Salió, vio que los yudí están esclavizados. Pero bueno, no están esclavizados, están esclavizados. Pero le llamó la atención. ¿Qué vio? Vio a un hombre, Mitzri, que le estaba pegando a un yudí. ¿Y por qué el yudí no se defendía? El Mitzri le pegaba y el yudí no se defendía. ¿Y quién era el yudí? ¿Y quién era el Mitzri? ¿Y por qué le estaba pegando? Dice el Midrash, para complementar lo que está diciendo Rashi. En Egipto había una pirámide, un escalafón. Los esclavos, los yudim. Cada 10 esclavos había un yudí, shoter, que le llamamos policía, que tenía que controlar que los 10, que 10 trabajen y hagan la cantidad de ladrillo que correspondía, como ya expliqué una vez, creo que lo expliqué en el shiur acá. Lo dejemos acá. Cada 10 shoter de estos, cada 10 policías de estos, había un Mitzri. Entonces el Mitzri, el egipcio, no le pedía explicaciones a los esclavos, le pedía explicaciones a los shoterim. ¿Dónde están los ladrillos que te corresponden a tu cuenta? Los hombres salían a la mañana a trabajar y volvían muy tarde. Dice Midrash, este Mitzri tenía la responsabilidad de ir
levantar bien temprano a los diez, a sus 10 empleados. Yo tenía 10 empleados. A los 10 empleados iba a tocar la puerta, la carpa, lo que sea. Tenés que levantar, andar a levantar a tus empleados a su vez. Vio a la mujer de uno. ¿Le gustó? ¿Entendió? Ah, mira, la mujer este. Este ahora se va a trabajar de 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Se fue el hombre, entró a la casa y estuvo con la mujer. El marido volvió a la casa a la noche y vio que algo raro pasó. La señora le pregunta, ¿vos te fuiste y volviste? ¿Entraste, no entraste, te fuiste, volviste? ¿Qué? No, yo no entré, yo me fui, no entré otra vez. ¿Cómo no? ¿Entonces quién entró? Así hay un mirás que dice. Otro mirá y otro me fascina que dice que sí, que se dio cuenta veramente que era un misri y no importa. El marido se enteró, al otro día se entera la mujer, va y le dice al misri, al shoter. El shoter, escúchame, vos estuviste con mi señora, y empieza la pelea. Empieza la pelea del shoter, el policía tiene más fuerza. El que, no el shoter, el policía, sino el egipcio, empieza a pegar a mansalva. ¿Por qué le quiere matar? Porque no quiere que vaya a decir a todos lados que él estuvo con su mujer. ¿Quién era este? ¿Quién era este yudí que le estaba recibiendo la golpiza del misri? Datán. Muy bien. Datán era el esposo de esta mujer. Fue Datán a decirle. Al otro día, dice la Torah, Moshe sale. Bueno, mató al misri. ¿Cómo lo mató? Le dijo el nombre de Hashem. Este detalle también es importante. Dijo el nombre de Hashem y lo fulminó ahí abajo. Muy bien. Al otro día Moshe dice la Torah, o otro día, o al otro día, no sabemos bien, pero Moshe salió otra vez de recorrida. Ve dos que se están peleando. ¿Quiénes eran los dos que se están peleando? Datán y Abiram. ¿Y por qué se están peleando? Si eran amigos. Datán le dijo a Abiram, era, según un Midrash, Abiram era hermano, era el cuñado, era hermano de la esposa. No está tan claro eso, porque acá la Torah dijo que Shelomit Badibri, la mujer era de la tribu de Dan. Y en la Perashat Korah está escrito que Datán y Abiram eran de la tribu de Reubén. Pero bueno, acá hay un Midrash que dice que era, según algunos libros de Kabbalah, no viene al caso, dicen que Abiram era el hermano de la señora. Y Datán, era, aparte de ser cuñado, era súper amigo. Va Datán y le dice a Abiram, me voy a divorciar de tu hermana. No puede ser esto. Se fue con el misri. Y entonces empezó la discusión. Empezó la pelea. La discutían entre los dos yudim. Si te vas a divorciar, no te vas a divorciar. Dice el Midrash, al final, Datán la dejó a la mujer. Discutió con Moshe. ¿A vos me querés matar a mí? No, no, no. Discutió con Moshe. Se separó de la mujer. Se casó con otra mujer. La dejó. Esta mujer tuvo un hijo. ¿Quién es el hijo? Acá está, Ben Isha Israelí, hijo de madre de Israelí, pero que el padre era el misri. Pero se peleó con alguien, dice acá la Torah. ¿Con quién se peleó? Datán se casó con otra mujer. Tuvo un hijo. Tuvo un hijo y se encuentran estas dos personas. Uno le dice al otro, somos hermanos. ¿Por qué? Porque el del padre misri no sabía que el padre era misri. Él pensó, Datán es mi papá y esta es mi mamá. Se pelearon, se discutieron, todo el mundo se divorcia, ¿qué problema hay? Se divorciaron. Y Datán se casó con otra mujer. Cuando me encuentro que con mi medio hermano de padre, se saludan. Vamos a vivir juntos, pongo la carpa acá, la hora tuya, vos sos mi hermano. ¿Qué le dijo? No, querido, vos no sos mi hermano. No sabés cómo es la historia. Tu papá no es Datán. Acá se enteró. Ahora se enteró. Ben Isha Israelit, Beush Mi Menish Misri. Ahora se enteró, en esta discusión. Que él quería vivir con su familia. ¿Vos sos mi hermano? Dice, no, no entendiste nada. Yo no soy tu hermano. ¿Cómo no soy mi hermano? Si mi papá es Datán y tu papá es Datán, nada más que tu papá... Mi papá se casó con otra mujer y bueno, no. Tu papá era misri. ¿Cómo era misri? Le dijo, sí, ¿no sabés la historia que Moshe se escapó de Egipto porque mató a un egipcio? ¿No viste que todo el mundo dice que Moshe se escapó de Egipto porque mató a un egipcio? Sí, ¿y sabés por qué era? Él mató a tu papá.
¿Cómo mató a mi papá? Le dijo, mató a tu papá con el nombre de Hashem. Y lo mató. Ah, con el nombre de Hashem. Entonces él nombró el nombre de Hashem y maldijo el nombre de Hashem. Ahora entendimos por qué maldijo el nombre de Hashem. Se estaban peleando entre dos, ¿por qué no lo maldijo el que se peleaba? Porque ¿qué tiene que ver Hashem acá? Se enteró que Moshe Rabenu maldijo, que Moshe Rabenu mató a su papá con el nombre de Hashem. Entonces nombró el nombre de Hashem, que ya lo había escuchado en Arsinai. Había escuchado en Arsinai cuál es el nombre de Hashem. Y maldijo el nombre de Hashem. Entonces ahora entendimos una parte. ¿Sí? Empezamos a entender qué es lo que está pasando acá. Ahora nos queda entender por qué la Torah nombró a la madre entonces. La madre, que pobre, ¿qué tiene que ver? ¿Y por qué tiene que ver la madre, pobre? Está bien, la madre no le contó al hijo, pero bueno, ahora el hijo se enteró y se la agarró con Hashem, pero la madre, ¿por qué la Torah nombró a la madre? Si la Torah nombró a la madre, y está diciendo su hijo, no, esto no es chiste, esto no es la escuela que ponen que viene la maestra y le dice, su hijo se porta mal. Está bien, se porta mal, ¿quién lo sabe? Los días que van al grado. Acá está hablando la Torah. La Torah dejó escrito hasta la eternidad que había una mujer que se llamaba Yelomil Batibri, que tenía un hijo que maldijo el nombre de Hashem. ¿Sí? No es chiste. ¿Por qué la Torah la nombró? Shibhan Shel Israel Shepirse Makatu. Dice Rashi, no, esto es una alabanza para el pueblo de Israel, que la nombró. Shehile Bataitazona. Para enseñarte que hubo una sola que cometió un error. Todas las demás mujeres se mantuvieron fieles a su marido. Hubo una sola que no se mantuvo fiel a su marido. Entonces, por eso la Torah señaló. Porque era la excepción de la regla. Pero ahora viene Rashi que nos interesa más. Shelomit. Dice Rashi, ¿dónde salió este nombre? Shelomit Bat Dibri. No lo pregunta Rashi, pero esa es la pregunta que tiene Rashi antes de empezar. Este nombre no existe en la Torah. No es un nombre de los que nosotros conocemos. No se llamaba así la mujer esta. Dice Rashi, ¿por qué la Torah la llamó así? De Abam et Patpeta, porque era muy habladora, Dibri, palabra, era muy charlatana. ¿Qué hacía? Shalom alaj. Shalom alaj, shalom alekon. Este Rashi es increíble. Es increíble este Rashi. Dice Rashi, saludaba a la gente. Pero encima Rashi dice las tres cosas que hacía. ¿Para qué? ¿Qué diga? Saludaba a toda la gente. No, Rashi te dice. Decía Shalom Alaj, Shalom Alej, Shalom Alekon. ¿Qué quiere decir? También hay que entender Rashi este. ¿Qué está diciendo? ¿Qué diga que ha saludado a toda la gente? Ahora vamos a ver. Salteamos a Rashi Yod Bet. Perdón, Bat Dibri, Dabranita Ita. Me Daberetim Kol Adam. Porque conversaba con cualquiera. Le fija aquí que la, como conversaba con cualquiera. Por eso el egipcio se animó a entablar relación con ella. Con alguien que le cierra la puerta a la cara, que no le dice ni buenos días, no. Pero con alguien que empieza a hablar, que empieza a hablar, entonces, pues hay que tener cuidado. Dice Rashi Yodbet, Vayanihuhu, Levadó, Veloy Nihu me koshesh etzim, Sheshenemo de Perekehad, Beodim ayushe me koshesh mitá, Avaló por Ashla en vez de mitá. Dice Rashi un hidush también. En la misma cárcel que lo metieron a este, había otro ya preso. ¿Quién era? Mekoyesh Etzim, el que había partido la leña en Shabbat, ya estaba preso ahí también. Dice, según Rashi, estas dos cosas pasaron en el mismo, más o menos en el mismo día. Este estaba preso, sabían que el que profana Shabbat tiene pena de muerte, pero no sabían cuál. Y este no sabían ni qué había que hacer. A uno quiere explicar cómo no sabían que el que profana el nombre de Hashem tiene pena de muerte. Seguro que tiene pena de muerte, ¿qué estamos hablando? Si el que maldice al padre y a la madre, la Torah dijo, maldice al padre y a la madre, la Torah dijo, tiene pena de muerte. No que le pega, que maldice al padre y a la madre. Si maldice el nombre de Hashem, ya está, no hace falta mucho relacionamiento. A uno quieren explicar que pensaron en no matarlo, nunca. Porque si vos matás a la persona que hizo el abón, hizo capará por el abón y va al llamado indirecto. No, no queremos que vaya al llamado indirecto. No queremos. Dejalo así, dejalo acá. Pensaron que no había que matarlo siquiera, para que no tenga capará. Hasta que vino, por eso lo dejaron ahí. Pero Rashi llama la atención, Rashi dice, me cosé ese tzim, el que partió la leña era el mismo que el coso. No, no se entiende bien. ¿Por qué? Porque el que partió la leña, según lo que nosotros leemos en la Torah, fue el segundo Shabbat que salieron de Mitzrayim. Por eso la Gemara dijo, si Israel hubiese cumplido dos Shabbatot seguidos,
venía la Geulah Shelemá. ¿A qué se refiere? Que cuando salieron de Mitzrayim cumplieron el primer Shabbat, y el segundo Shabbat apareció este hombre cortando leña. Eso fue apenas salieron de Mitzrayim. Pero esto fue, está diciendo, dijo antes Rashi, que se enojó porque el pan estaba frío, que estaba caliente, si estaba frío. Esto era cuando ya se construyó el Mishkan. El Mishkan fue en el segundo año. Entonces no era la misma época. Pero también preguntamos cómo este hombre se quejó del pan, si salía frío, si la Gemara dijo que el pan salía caliente. ¿No preguntamos eso? Una pregunta contesta la otra. Quiere decir que este hombre se quejó el primer año, cuando Moshe dijo que había que hacer el pan. Pero no lo vio todavía. Porque cuando se hizo el pan, al segundo año. Esto ocurrió, como dice Rashi, en el mismo momento que me cosí el zinc, que partía la leña, el primer año. En el mismo momento. Cuando Moshe dio la orden de que algún día vamos a fabricar pan y lo vamos a sacar una vez por semana, el hombre se empezó a reír. ¿Cómo va a sacar el pan después de una semana y lo vamos a comer duro? ¿Qué clase de corbán es este? Entonces ahora se entiende. Una pregunta contesta la otra, por eso eran los dos en el mismo momento. Él no vio que el pan salía caliente. Él pensó, no le creyó. ¿Quién dijo que el pan va a salir caliente? Moshe dice, yo te digo que va a salir caliente. No sabe nada. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende una pregunta? Contesta la otra. En muchos lados está escrito que el mundo se maneja con el número 12. Observen ustedes, ya alguna vez creo que lo dije. Hay 12 meses. Hay 12 signos del zodíaco. ¿Sí? Los signos del zodíaco, como yo lo repito hasta el cansancio, no es un invento de Clarín. Los 12 signos del zodíaco es un invento de la Torá. Nada más que ellos tomaron cualquier cosa. Entre paréntesis, fíjense que en el Clarín dice, ¿de dónde empieza el signo donde termina? Más o menos desde el 20 hasta el otro 20. ¿No? Más o menos el 22 al 22, algo así. ¿Dónde sacaron esta locura? Si el mes empieza en el primero, ¿por qué desde el 20? ¿Dónde sacaron esto? El que escribió el zodíaco. ¿No se da cuenta que está equivocado? Si el mes empieza el primero, ¿por qué agarraron el 20? Porque el mes no empieza en el primero, el mes empieza cuando la Torá dice, en la luna. Y como a veces cae más o menos medio, agarraron algo medio. Medianamente resolvió el caer los días 20, 22, sin darse cuenta, pero lo tomaron así, porque Payú lo sacaron de la Torá, ni que hablar, los 12 signos del zodíaco. El día tiene 12 horas, la noche tiene 12 horas. Muchas veces vemos el número 12. ¿De dónde salió el número 12? El número 12 representa las 12 tribus de Israel. Por eso el número 12 es tan importante. ¿De dónde salió el pan 6 y 6? Las 12 tribus de Israel. Dice el Jajamim, el pan, las dos hileras de seis, era igual, parecido al Hoshen. El Hoshen era, el Kohen Gadol tenía acá 12 piedras, eso estaba representado en el pan. Las 12 tribus estaban representadas en el pan. ¿Cuál es el mes? Entonces, ¿qué pasa ahora? Hay un mes a cada tribu. A cada tribu está representada en paralelo a un mes. Varios me explican que el mes de Tebet es el mes de la tribu de Dan. ¿Por qué? Ahora voy a explicar por qué. Pero antes de eso, el que lee a unos sidurín que tienen Pirushim puede observar que cuando está el nombre de Hashem al lado, agrega cuál es la cabaná, que no es para nosotros eso, pero ¿cómo se...? El nombre de Hashem tiene la letra Yod, más la letra He, más la letra Bab, más la letra E. Pero yo puedo escribir, puedo rotar las letras, y se va, pero con el mismo nombre se van formando distintas formas de nombrar el nombre de Hashem, vamos a decir así. Que el libro Bnei Sahar y otros libros más, él te explica ahí, cada mes, ¿cómo hay que, cuando vos haces Musaf de Rosh Hodesh, esto es una halajá, cuando vos haces Musaf de Rosh Hodesh y decís Baruch Atah Hashem, Mekadesh, Rashem Hodashim, el Hashem ese, tenés que leerlo como si fuera a veces Yod, Ke, Bav, Ke, o a veces He, Yod, Bav, He, o a veces He, después Bav, después Yod. Cada mes tiene una sincronización de la letra de Hashem distinto. 12 meses. El mes de Iyar tiene una, y el mes de... cada mes tiene una, y cada mes representa una tribu. ¿Cuál es el mes de la tribu de Dan? Acá está diciendo que Jeromín van a dividir a la tribu de Dan. La tribu de Dan es Tebet. Los Jamín dijeron que el mes de Tebet es el mes más feo del año. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo? Dije más feo porque no sé cómo traducirlo exacto del ibrit. Pero, ¿por qué? Fácil la conclusión. Azará Betebet
El 10 de Tebet es Taanit, ¿sí? Asara Betebet, el 10 de Tebet. A veces te agarran Punta del Este, pero es el 10 de Tebet es Taanit. El 10 de Tebet, Hilel cuando hizo el Luas que nosotros usamos hoy en día, hizo todo para que no caiga Shabbat. Pero si cae viernes, se hace igual. ¿Y Tisha B'Av no es más importante que Asara Betebet? Si Tisha B'Av cae viernes, no lo hacemos. Según el Abu Dharam, uno de los Rishonim, dice que en verdad si cae Shabbat también hay que hacerlo Shabbat. Solamente que Hilel ordenó el Luas para que nunca pase. Pero si cae Shabbat, Asara Betebet, porque es el peor día del año. Y Tebet es el peor mes del año. ¿Por qué? Asara Betebet fue cuando se rodeó la muralla de Jerusalén y comenzó la destrucción de Betamindash. Fue lo que pasó después de algunos años, pero comenzó la destrucción de Jerusalén y Betamindash ese día. Entonces ese es lo peor. Cuando empieza, ese es el peor momento de la historia, cuando empieza. Asara Betebet es tan grave, o tan jamuca, el viernes lo hacemos. Y según Abu Dharam, otro Rishonim, si fuera que hubiese quedado Shabbat, también lo haríamos en Shabbat. O sea que vemos que es verdaderamente muy pesado. ¿Y por qué en Tebet? Porque la Gemara dijo que el 8 de Tebet, 8, 9 y 10 de Tebet, miren el Shulchan Aruch, 8 de Tebet es un día nefasto para la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Talmai Amelech encerró a 70 jajamim, en uno en cada pieza, y les ordenó traducir la Torah la primera vez que se tradujo la Torah a un idioma distinto, lo tradujo al griego. Hubo un Nes que todos tradujeron igual, él lo que quería era que cada uno traduzca más o menos igual. Entonces va a decir, ve, ni ustedes saben de qué se trata esto. ¿Y por qué era grave? Porque los judíos empezaron a leer la Torah, a conocer la Torah. Nosotros no queremos que los empiecen a estudiar la Torah. 3 días, dice la Gemara, no salió el sol. 3 días oscuros estuvo, no salió el sol los 3 días, porque era el signo del Shamayim de que esto que estaba pasando era verdaderamente malo para el pueblo de Israel. Entonces ese era el Het de Tebet. El 9 de Tebet, Marán de Shulchan Aruch, está en Ramá, dice Marán, el 9 de Tebet es un día muy malo, pero no sabemos por qué. Miren Marán de Shulchan Aruch, Lo y Adán, no sabemos por qué deberíamos hacer Taanit el 9, pero no sabemos por qué. Hay muchos de los Persín que dicen que Marán sí sabía lo que pasó, nada más que no lo quiso escribir. El 9 de Tebet es un día nefasto para la historia del pueblo de Israel, porque nació Yeshu, según muchos Mefarshim. Yeshu nació el 9 de Tebet. Y Marán dice, no sabemos qué pasó. ¿Por qué? Porque los libros pasaban la censura. Entonces dice, 9 de Tebet habría que hacer Taanit porque es nefasto, pero no sabemos por qué. Algunos Mefarshim dicen, pasó esto. ¿Y por qué el 9 de Tebet? ¿Y por qué en Tebet? Tebet es de la tribu de Dan. Dan hacían a Guadalajara. ¿Qué hacía ellos? ¿Y qué le pasó? Tenía un mundo, era yudí, me olamó y achá. Se fue de su mundo y creó otro. Esto es lo que dice Rashi. A Kaoyorujú le dice a Moshe, a ese que hizo el nombre de Hashem y que maldijo, tenés que Hayamita, hay que hacerle sequila. Belben dice Pasuk Tetbab. Belben Israel te da verle mor. Ish ish que kare elohav benazajeto. Aquel yudí que hace maldice el nombre de Hashem tiene una voz muy grande. Venokev Shem Hashem motiumat. Y el que señala el nombre de Hashem con todas sus letras tiene pena de muerte. Dice en este libro Venokev Shem Hashem. La primera letra Venokev Vav. La segunda Shin, la tercera Yod. Si lo leemos de atrás para adelante, Yod, Shin, Vav. Benokev Shem Hashem. ¿Por qué él inventó otra cosa? Era descendiente de Benokev Shem Hashem. Venía de allá. El problema de él era que es descendiente de este que estaba acá. Este que maldijo el nombre de Hashem. Dice el Sforno, lo dice acá en la Perashá. ¿Cómo puede ser que una persona maldice el nombre de Hashem? Dice el Sforno,
Behu Benish Mitzri. Ubgene Aiz Banable Bareja et Hashem. De Israel, lo paquire, kulehai. Dice Sforno, entendimos ahora, como dijo la Torah, que era hijo de Misri, entendimos cómo se soltó la cadena tan fuerte. Porque uno que es yehudí completo, no hace esto, así dice Sforno. En verdad lo que dice Sforno contradice un poco Pasú, porque vi que algunos preguntan contra Sforno, porque Pasú dijo que Baikov ben Aisha y Salit et Hashem Baikalel. Maldijo el hijo de la Yehudí, maldijo el nombre de Hashem. Si en verdad la culpa no era porque era hijo de madre judía. El problema era que era, según Sforno, el problema era que era. ¿Sí? Pero era que era Misri, tenía que haber dicho la Torah. Baikov ben Aisha Misri et Hashem. Que ese era el problema, que el padre no era. Pero bueno, así lo dice Sforno. Si lo dice Sforno, es uno de los rishonim, no tenemos nada para discutir. Dicen que en la Alemania nazi conquistaban los distintos países, ¿sí? A todos los yudim, y había ciudades, pero también había pequeñas ciudades, aldeas, vamos a decir así. ¿Qué hacían en las aldeas más llamadas los nazis? No había muchos días, había 300, había 200, ¿no? Una aldea. Metían a todos adentro del Beta Knesset. Señor, censo, todos los judíos al Beta Knesset. Bueno, vamos todos al Beta Knesset. Cuando estaban adentro, quemaban, prendían fuego al Beta Knesset. Llegaron a una aldea donde todos los judíos a Betangnes, todos los judíos a Betangnes, obligaban a vivir a Betangnes, vamos a Betangnes. Había uno, un yudí, que no cumplía nada, cero, casado con Goyá, los hijos en todo Goyim, el hombre ni Shabbat, ni Kasher, ni Kipur, ni esto, ni nada, iba a la iglesia, todo, no tenía ningún problema. Era el Rosh Ha'ir, el intendente de la aldea. Llegaron los nazis, todo el mundo adentro, vinieron los cuñados, y fueron a la policía. Ustedes están buscando a los judíos. Allá dentro del Betanés están todos, pero falta uno. ¿Quién? No falta nadie. El intendente judío. Ah, no sabíamos. No, el intendente judío. Los cuñados lo delataron. Fueron a la policía, los nazis, fueron a la oficina. Señor, ¿usted es judío? No, yo no soy judío. ¿No soy judío? Yo no soy judío. Negaba todo. Era mumar de cola Torá. No le importaba nada. Dijeron, vení, yo voy a saber si vos sos judío o no. Vení con nosotros a Beta Knesset. Agarraron el Sefer Torah, los nazis abrieron el Sefer Torah sobre el piso. Así largo. Le dijeron, si caminas y da vuelta dos veces, acá arriba, quiere decir que vos no sos judío. Vamos a probar. El hombre se abrió la camisa, le dijo, pegame un tiro, yo esto no lo voy a hacer. Le dice Sforno, si era padre y madre judío, israelí, tanto no se le va a ir, tanto no va a ser. Tanto no va a ser. Sí, se expone. Todo esto era porque Benish Misri. Entonces, ahora estamos entendiendo qué es lo que pasó. 12 tribus están representadas en los 12 panes. Él se fue de este mundo, de su mundo yudí, pasó a otro mundo en un instante. El pedazo de pan que representa a la tribu de Dan, el pan que representa a la tribu de Dan, ahora hay un pedacito que él pensó que estaba ahí adentro, ahora le dijeron, no, vos no estás, vos no sos de acá. Quiere decir que él entendió ahora que el pedacito de pan que me corresponde a mí se enfrió. Es un ejemplo que es lo que dice Karashi. El pan estaba frío, dice él. No, el pan no estaba frío, dijimos que el pan estaba caliente. Pero él, el pedacito de pan que hubiese representado a su familia, y ahora se enfrió porque le dijeron, señor, usted acá no tiene nada que ver. Entonces, en verdad, Rashi nos está dando tres explicaciones distintas. La misma aplicación, nada más que recorre tres momentos distintos. Y esto es lo que dijo Shelomil Bandibri. Shalom Aleich, Shalom Aleich, Shalom Alekon. Dice Shelah, y hay otro Mefarshim. ¿Qué es esto que dice Rashi? ¿Cómo saludaba? Rashid te está explicando, dice Rayo Badrón, algo increíble. La mujer, esta mujer fue con el Misri. Ya en Egipto fue con el Misri. O sea que ella no le interesaba nada de nada. No le interesaba nada de nada. Entonces, ¿pero cómo empezó que no le interesaba de nada? ¿Cómo una mujer se fue con un Misri? Dice Rashid, eso te voy a explicar por qué. La mujer decía, señor, hay que saludar a todo el mundo. Ustedes, los yudí, estamos muy encerrados, somos todos encerrados, hay que ser pluralista.
hay que saludar a la gente, ¿eh? No importa si judí o no judí. Entonces dice, primero saludaba a todas las mujeres. Shalom aleichem. Después dijo, ¿y qué? ¿Los goyot a la vecina no hay que saludar? También hay que saludar. ¿Qué son ellos? Son personas. Entonces muy bien, muy encerrado. Hay que abrirse un poco. Shalom aleichem, dice Rashi, otra vez. ¿A quién se refiere? Saludaba a todas las mujeres. Después dijo, ¿y qué? ¿Los hombres son? ¿Qué son? Son seres humanos. También hay que entablar con ellos. Shalom aleichem. Empezó a saludar a todo el mundo. Dice Rashi Badrón, Shalomit bat Dibri era que levantaba la bandera del pluralismo. Los judíos están muy encerrados. Hay que salir un poquito. Está muy encerrado. Hay que ser un poco amigo de los goyim. Hay que ser amigo de los goyim. ¿Está bien? Así terminó. Como el Misri terminó siendo amigo de ella. Porque ella pensó, los judíos estamos muy encerrados. Hay que abrirse un poco al mundo. Abrirse un poco al mundo y mira lo que pasó. Nació un hijo. El hijo... ¿Y quién era este hijo? Era el Shor de la Neyamá de después. Entonces ahora entendimos. Ahora entendimos por qué era tan grave todo esto. Y entendimos cuál es la relación entre toda la pena ya. Dice Roquea, si la vela que dijo la Torá después de las mitzot de Sukkot representa a lo que le dijo la Torá, el aceite, representa Hanukkah. Agregamos nosotros, Lejem Apanim representa la ciudad de Purim. Vino este que maldijo, representa a Amán, porque está escrito Arur Amán. Hay que maldecir a Amán. También representa seguido. Arur Amán, hay que decir Arur Amán. Entonces, este es lo que está relacionado con Purim. Pero, ¿por qué leemos todo esto? ¿Para qué estudiamos todo esto? ¿Para qué la Torah cuenta que había uno que estaba así? Está bien, Rashi dice, para contarte que hay una mujer sola, la única que lo hizo, pero eso es. ¿Por qué estaba casada? ¿Por qué tuvo relaciones con el Misri? ¿Pero por qué la Torah cuenta que hubo alguien que dijo que hizo esto? Que maldijo el nombre de Hashem en todas sus letras. Dice Rabenu Bajie. Lama utzrecha Torah besipura maasea ze sheira lahem bamidbar. ¿Por qué la Torah contó este maase tan aberrante? Un hombre levantó la voz en nombre de Hashem que escuchó en el monte Sinai y lo maldijo. Veía Raúl Astira y le cabo de Hashem. Veló le galotó. Rakshi y Badá Adin le Israel. Es verdad, la Torah tiene que contar cuál es el abón. Entonces que diga, si alguna vez a alguno se le ocurre maldecir el nombre de Hashem, tiene esta pena, así, así. Pero que no diga que ocurrió. Porque tiene que decir que ocurrió. Es falta de cabo de Hashem que la Torah diga que ocurrió. Alargo un poquitito acá. Kimikán. Itbaer lanu, Ikar gadol, upina atzuma. Dice Rabenu Bajé, de acá aprendimos algo impresionante. Y tenemos una enseñanza muy grande. Baberajot, cuando uno dice una veraja. Bekesat itjayeva adam levarejet Hashem. ¿De qué manera la persona tiene que decir una veraja cuando dice Baruch atah Hashem? Shearamekalel, bitejilá. Este que dijo la Torah, dijo el nombre de Hashem entero, con todas las letras, y después lo maldijo. Y tuvo Hayamita. Entonces, al revés, el que dice el nombre de Hashem, pero lo dice para una verajá, ¿cuánta recompensa va a tener? Pero cuando decís el nombre de Hashem, hay que pensar lo que estoy diciendo. Digo una verajá, no. Dice Rabenu Bajé, aprendemos de acá de qué manera que sí verajá. Dice Hatam Sofer que se encerraba en la pieza para estudiar todo el tiempo. Y la señora no sabía si iba a comer, almorzar, no iba a almorzar, si iba a cenar, no iba a cenar, no sabía. Sadik y Sodolam, Hatam Sofer era jajam impresionante. Entonces, ¿qué hacía la señora? Más o menos a las 11, a las 12, dejaba la comida en una silla en la puerta. La puerta, el lado de afuera. Hatam Sofer salía, si quería veis, ya sabía que más o menos la señora dejaba la comida. Si la mujer volvía a las 6 de la tarde, está la comida acá, que sí que hoy decidió que hay que hacer tani. Llevaba, si veía que estaba el plato vacío, vamos a mi marido comió. Un día, el shamosh del rab, está dando vuelta ahí, ve, son las 12, 12 y media, siente el olor de la comida que dejó la señora, tenía hambre. Dejó a esas 12 y media, una, se ve que ya no va a comer. Agarró.
Se sentó ahí y se comió la comida Hatán Sofer. A los 10 minutos, el Hatán Sofer abre la puerta. Y está el plato vacío. El hombre sabía que Hatán Sofer estudiaba y estaba metido y en el estudio, y en el shamayim, y en el cosa. Entonces, Hatán Sofer, uy, el plato está vacío. Le dice Shamosh, no, Hajam, usted ya comió. Lo que pasa es que está... Le dijo, mira, puede ser que comí y no me acuerde que comí. Eso puede ser. Pero nunca puede ser que me olvide de decir berajá. Si no me acuerdo que dije una berajá, es porque no comí. No sé si comí o no comí, pero si no me acuerdo que dije una berajá, es porque verdaderamente no comí. Así que seguro que no comí. Esto mío no es. ¿De qué manera decía la berajá Hatán Sofer? Que no se olvidaba. No sé si comí, pero berajá seguro que no dije. Porque me hubiese acordado si dije la berajá. Si dije Bicata Mazón, me acuerdo que dije Bicata Mazón. Seguro. ¿Por qué? Porque concentración, concentración, concentración. Esto es lo que dice Rabenu Bajé. Vino la Torah a contar todo esto para que aprendas a decir berajá. Si este que dijo el nombre de Hashem, pero maldijo a la Torah, lo castigó. Cuando vos decís una berajá en nombre de Hashem, hay que decirlo como tiene que ser. Baruch Adonai Le'olam.